Bueno, buenos días a todos y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario del 11/11/2022, con los siguientes puntos del orden del día. Punto 1, aprobar si procede las actas de sesiones anteriores. Yo las he mirado por encima un poquito y he mirado a ver si alguno tiene algo las actas. Pues se da por aprobado. Punto 2. Aprobar si procede expediente de contratación para la concesión de servicio de gestión integral del alumnado público exterior de Villanueva de Algaidas. Visto que por Real Decreto 1890-2008, de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumnado exterior como un nuevo marco legal necesario para mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación del espacio en función de la actividad que se realiza en ello, de la incidencia de la iluminación hacia otro espacio y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz. Visto las positivas consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este reglamento podrá representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del municipio, que han invitado a este ayuntamiento a considerar necesario montar un programa para la adecuación del alumbrado exterior a este reglamento. Visto que es imprescindible la renovación de equipos y de centros de mando, al igual que la regulación del flujo luminosos y el establecimiento de un adecuado plan de mantenimiento preventivo de la instalación que permita legalizar las instalaciones. Y visto que es necesario, en consecuencia, tramitar el expediente de licitación vía concesión del servicio de alumbrado público exterior con una mayor eficiencia, un ahorro energético relevante y una reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, cumpliendo con los niveles de iluminación requeridos en cada vía de acuerdo con los reglamentos y normativas que le sean de aplicación. Para ello resulta necesaria la renovación y ampliación de la instalación del alumbrado público exterior. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar, examinada la documentación que la acompaña y visto el informe emitido por la Secretaría de Intervención y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23-UE y 2014-24-UE de 26 de febrero de 2014, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto convocando su licitación. Segundo, aprobar el gasto correspondiente. Tercero, asumir el compromiso de dotar con crédito de los presupuestos futuros para hacer frente a las prestaciones económicas que se derivan del contrato. Cuarto, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el contrato. Quinto, aprobar el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la realización de la prestación y define sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Sexto, publicar el anuncio de licitación y el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Séptimo, publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, así como el informe de estado de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio de Villanueva de Algaidas y los requerimientos técnicos de la luminaria. La documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. Octavo, designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en perfil de contratante. Y noveno, autorizar al señor alcalde para que pueda designar los expertos técnicos competentes que sean necesarios a fin de que asesoren a la mesa de contratación para el estudio y valoración de las proposiciones y ofertas presentadas, incluida la documentación general, emitiendo para ello todos los informes que sean necesarios y especialmente los referidos a la valoración de los distintos criterios de adjudicación y las posibles bajas anormales o desproporcionadas que pudieran producirse. ¿Hay alguna pregunta?
Pues sí, bueno, manifestar mi sentido de voto en contra de la propuesta, como ya he manifestado anteriormente cuando se ha traído este punto al pleno. Consta en el expediente el informe del estado de las instalaciones de alumbrado exterior, en la que queda en evidencia que es muy deficiente, tanto en cuanto a las luminarias como a los cuadros de luz y demás. O sea, que hay que reformar todo lo que es el sistema de luminaria exterior, porque hay calles que apenas de noche se ve, que están en mal estado. Ahora bien, en cuanto al sistema de gestión indirecta, es lo que estoy en contra. ¿Por qué? Porque, claro, aquí la empresa concesionaria es la que se va a beneficiar de esa red. En el momento que se cambie la luminaria y se ponga luminaria LED, va a haber una hora. O sea, para menos cantidad de dinero por el tema de gastos de suministro eléctrico. ¿Quién se va a llevar ese beneficio? ¿El ayuntamiento? No, eso tiene que llevar, evidentemente, la empresa. Porque, y además un contrato a 15 años, o sea que la empresa es la que va a salir beneficiada de esa reducción del coste de la factura eléctrica, porque va a poner unas instalaciones que evidentemente va a tener un menor coste. Entonces, quien va a salir beneficiado es la empresa. Y además el ayuntamiento, por otro lado, pierde, el ayuntamiento va a pagar lo mismo todos los 15 años, se establece una cuota lineal, pero es que se tiene en cuenta incluso el recibo de la luz, que ahora está en máximo. Se entiende que aquí en unos años el recibo de la luz tiene que ir bajando, como poco mantenerse, pero aún así, con la reducción de gastos que se hace con la luminaria LED, ya la empresa es la que sale, la que va a tener beneficio y no el ayuntamiento. En cuanto al mantenimiento, igual, la luminaria LED, se valora un mantenimiento de unos 30.000 euros al año, pero es que en el momento que se establezca un nuevo sistema de luminaria y demás, eso va a tener menos mantenimiento, con lo cual esos beneficios siguen siendo para la empresa. Y el ayuntamiento, por otro lado, pierde autonomía. Si, por ejemplo, hay una calle que tiene alguna luminaria defectuosa, una avería y demás, si la autonomía es del ayuntamiento, pues envía a un técnico electricista, a una empresa, y lo arregla. ¿Que ya le corresponde a la empresa? Pues ya en base a su criterio decidirá cuándo arreglar, proceder a hacer ese arreglo o cuándo no, por mucho que el ayuntamiento llame y le diga, oye, que tienes que arreglar esto. Pero siempre hay que estar detrás de la empresa. De la otra forma, hay una mayor autonomía del ayuntamiento para que eso se arregle. Ahí perdemos autonomía. Por lo tanto, en base a esos dos criterios, yo entiendo que aquí quien va a salir beneficiado es una empresa privada, en detrimento de lo que es el ahorro que se pueda tener el ayuntamiento si el ayuntamiento asume este tipo de inversión y del ahorro que se produzca se lo queda el ayuntamiento y no la empresa privada. Bueno, pues yo no estoy en parte de acuerdo con usted, primero porque en los 15 años ya pone que se ahorra unos 200.000 euros. Segundo, el servicio que se da es mucho mejor que el que damos nosotros. Tercero, el ayuntamiento no tiene electricistas ni puede, tendría que, no tiene, tiene que contratarlo como se ha estado contratando toda la vida, fuera. Entonces tienes que contratar electricistas fijos para el ayuntamiento y no te darían ese servicio. Cuarto, todas las luminarias que hay mal, todo lo que hay mal, como bien ha dicho usted, hay que regularizarlo, porque todos los cuadros están mal, no tienen tierra. Entonces todo eso corre a cuenta de la empresa. Pero si la empresa sube la luz o no gana, la inversión que ha hecho no es retornable. O sea, es asumible por la empresa. Nunca el ayuntamiento tiene que poner dinero. Por lo tanto, daremos mejor servicio. Ahorraremos 200.000 euros, son a 15 años y no tendremos que estar pendientes de que el electricista está aquí o está allí o no va, como está ahora mismo el pueblo. Y lo digo porque es de esa forma. Yo entiendo que es mucho mejor un servicio de eso porque además no somos los primeros ni mucho menos que lo hemos hecho. Y donde quiera que lo han hecho, están contentos, están dando buen servicio, están ahorrando, están contaminando menos el CO2, por lo tanto yo veo que es una buena gestión que además no se está privatizando, por supuesto. La empresa es la que corre con el riesgo de ganar o perder. Eso es lo que tiene firmado. Entonces, esto se ha hecho escrupulosamente, tanto con los técnicos como con el abogado,
para que sea, y además ustedes tienen todo el expediente en su poder, todo, incluso hasta fotos, para que lo puedan ver. Por lo tanto, cualquier pregunta jurídica o algo que podamos contestar, si la señora secretaria puede contestarla, a donde pueda, la va a contestar. Y técnicamente, las que quieran hacer, las pueden hacer por escrito y nosotros con los técnicos se lo podemos contestar. Pero yo no estoy de acuerdo en que va a ser un mal servicio. Vamos a tener un mejor servicio, vamos a evolucionar más, vamos a tener mejores luces, vamos a contaminar menos, y por supuesto, se van a ahorrar 200.000 euros. No estamos diciendo que lo vamos a pagar por sí o nadie. Y siempre nosotros tendríamos que estar pagando la luz como le estamos pagando ahora mismo, a Endesa o a Iberdrola, me da igual a que sea. Y mucho más cara, por supuesto. Y mucho peor el servicio. Y hacerle todas las farolas y todo lo que hay más, corre por cuenta de ellos. Todo arreglarlo. Donde faltan, tienen que poner. Y donde hay que poner la cabecera, la tienen que poner. O sea, todo por cuenta de ellos. Pues claro que la empresa está, porque piensa que con ese ahorro en los 15 años ya se encargará de poner la luminaria adecuada para que no se funda y pueda sacar un rendimiento. Pero si no es así, tiene que asumirlo la empresa. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, es un punto de vista, es un criterio y ya queda explicado. Gracias. O sea, hermano. Sí. Yo antes de considerar mi sentido del voto, sí me gustaría, porque al no haber comisión informativa, ¿no? Venimos aquí un poco al topetazo, me imagino que los consejeros del gobierno se habrán leído los papeles, yo me los intento leer y yo no soy técnico, ¿no? Pero hay dos preguntas previas, jurídicas, después otra y otra pregunta más, bueno, más política, ¿no? Una pregunta a la señora secretaria, pero además con el ruego la voy a leer que coste en acta, ¿no? ¿Vale? Y son sobre dos cuestiones muy concretas, para no entrar en demasiado tema jurídico de opinión y demás, ¿no? Porque ni creo que no es el momento, ya que el gobierno lo decide así, pero para no debilitar mucho debate, ¿no? Y leo textualmente a la señora secretaria. En su informe que se acompaña para aprobar este contrato, detalla la legislación aplicable. Ahí son sobre 14 folios, ¿no? Y el procedimiento a seguir. Pero no veo en dicho informe si el contrato que se pretende realizar de concesión de servicios de la gestión integral del alumbrado público, exterior de Villanueva de Gaida, se adecua a la legislación aplicable. Le pregunto, ¿el procedimiento seguido en este expediente de contratación desde el inicio, incluido el estudio de viabilidad económico-financiera, ¿se ha cumplido la legislación aplicable? Sí. Sí. Simplemente, yo aquí no veo, si me permite, le voy a releer, para que lo sepa el resto de personas, porque usted lo sabe más. El artículo 3.3a del Real Decreto, por el que regula 128/2018, que regula sus funciones, como usted ya se mencionó, tal informe deberá señalar la legislación en cada caso aplicable. Eso está bien, yo lo comprendo. Y la adecuación a la misma de los acuerdos del proyecto. Simplemente, me lo está diciendo que sí. ¿Se adecua todo el proceso desde el inicio a la legalidad vigente? Me ha dicho que sí. ¿En este expediente? No, en este expediente, desde el inicio le pregunto. ¿Cómo hablas de este expediente? No, me estoy hablando, es que el expediente es un acarreo histórico administrativo. Y estoy preguntando incluso... ¿Desde que se aprueba el estudio de viabilidad? Desde que se aprueba, incluido el estudio de viabilidad económica. Claro, el estudio que se aprueba. El estudio también. ¿Se siguió el procedimiento de la ley de contratos? Claro. Ah, claro. Pues hasta así, sí, ya está. No voy a entrar ahora en otro debate, simplemente eso. Bueno. Y hay una pregunta ya del pliego, que no la entiendo, ¿no? En la cláusula duodécima del pliego, ¿vale? En la duodécima del pliego de cláusula administrativa para el contrato, en criterios de adjudicación dice lo siguiente: los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, los siguientes, por orden decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación. La adjudicación recaerá en la oferta que se consiga la puntuación más alta según la fórmula V igual VE más VT, donde VE es la valoración de criterio de ponderación automática o cuantificable mediante fórmula, y VT, valoración de criterios que dependen de un juicio de valor. Se desglosan en las siguientes proporciones. Así se va a adjudicar el contrato. Oferta económica, 24 puntos. B, valoración de los criterios objetivos, 31 puntos. Y valoración de los criterios dependientes de juicio de valor, 45 puntos. En la cláusula 17, comité de expertos, dice el pliego: a la vista de que los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor tienen una ponderación menor
que la de los criterios evaluables de forma automática no procede un comité formado por expertos. Vale. Sin embargo, el artículo 146.2 de la Ley de Contratos del Sector Público dice textualmente: en los procedimientos de adjudicación abierto o restringido, este abierto, celebrados por los órganos de la Administración Pública, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda, por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de 3 miembros, o encomendar esta evaluación de la oferta a un organismo técnico especializado debidamente identificado en los pliegos. Si me podéis informar por qué estas dos cláusulas del pliego, si se cumple con la ley de contrato. En este caso, no es obligatorio el comité de expertos porque la cuantificación del juicio de valor tiene una ponderación menor, como dice la cláusula 17ª, la cuantificación es menor que la del criterio evaluable de forma automática y por eso no procede obligatoriamente que se constituya un comité de expertos como tal. Sin embargo, en la propuesta de acuerdo del Pleno se ha recogido expresamente que el Pleno autoriza al señor alcalde porque evidentemente se va a contar con el asesoramiento de expertos para que valoren esos criterios. Porque nosotros, yo como vocal de la mesa, ni el secretario de la mesa ni el alcalde, tenemos la capacidad para valorar las ofertas que nos van a presentar sobre ese aspecto técnico. Entonces, no es obligatorio el comité de expertos como tal, pero la propuesta de acuerdo se recoge que el Pleno autoriza al alcalde a que pueda contar con la asistencia de esos expertos en la mesa de contratación y se va a contar con ellos. Esto está en la propuesta. Sí. Pero creo que la ley, yo no me la sé porque son 200 y pico folios de la ley de contrato. Creo que pone que debe de ir en el pliego, ¿no? Cuando es un comité de expertos como tal, sí. Entonces, aquí se ha dicho que no es necesario un comité de expertos. ¿Y dónde está? Yo es que no me he dado cuenta, se me ha pasado. ¿En la propuesta de resolución dónde está? En la propuesta de acuerdo, justo antes de la mesa, creo que. Publicar, es que no lo veo. A ver dónde está, en la propuesta. Tiene aquí, en la propuesta de acuerdo. ¿En la propuesta de acuerdo, en qué punto va? No lo he visto, En el apartado segundo, autorizar al señor alcalde para que pueda designar a los expertos técnicos competentes que sean necesarios a fin de que asesoren a la mesa de contratación para el estudio y valoración de las proposiciones y ofertas presentadas, incluida la documentación general, emitiendo para ellos todos los informes que sean necesarios, especialmente los referidos a la valoración de los distintos criterios de adjudicación y las posibles bajas normales de los profesionales que pudieran producirse. A ver, esta propuesta van ellos a la novena. ¿En el noveno? Está buscando el segundo. Entonces, no se constituye formalmente un comité de expertos, pero sí que se autoriza al alcalde para que pueda contar con el asesoramiento de expertos en la mesa de contratación. Es que había dos propuestas. Vale, en el expediente venían dos. ¿Dos propuestas? Una de fecha 23 del 9. Propuesta de alcaldía y esta, vale, lo he editado de los mismos. No, la última propuesta, la propuesta anterior, la propuesta del inicio de expediente de contratación que se llevó al pleno ordinario anterior. La última propuesta que aparece con fecha 8 de noviembre, esta que yo leí. Esa parte, bueno, vale. Ahora vale, si que como está en un folio suelta parte, no se le ha pasado. No, está en otra. Hay otra, hay una serie de preguntas que me gustaría decirle al alcalde en este caso, ¿no? Puede responder. En la propuesta va un gasto de 30.549,13 euros. ¿A qué corresponde? El presupuesto del año 2022. Dice, segundo, aprobar el gasto correspondiente. ¿Esto a qué va destinado? Sí, bueno, sí. Que no, es jurídico, pero va a estar los libros que hay. Pero esto no es jurídico, esto es la propuesta que le he portado. Bueno, ya está. No llevo aquí. 30.500, es que lo he sumado, me molestan sumar, no son 30.549. Es la 3, ¿no? Son los presupuestos 22, ¿qué gasto lleva él hasta ahora? 16.000 y 6.000, sumado las 3 aprobadas, el gasto de correspondiente. Uy. ¿Cómo se ha pasado el igual? Arredondo. En el punto primero de la propuesta. Y abajo.
¿Me permite? En el informe de fiscalización que consta en el expediente, yo digo, con respecto al crédito consignado en el presupuesto municipal para el ejercicio 2022, las aplicaciones presupuestarias no serían adecuadas a la naturaleza y característica del contrato que se pretende formalizar. Pero dada la fecha en la que estamos, con toda probabilidad el contrato no se formalice o al menos no se inicie la prestación objeto del mismo hasta principios del año 2023, con lo cual tendrá que ser en este presupuesto donde se deten los créditos necesarios y adecuados a la naturaleza del gasto. Es decir, para nosotros iniciar un expediente de contratación que genera un gasto para la administración, se supone que tenemos que tener consignación presupuestaria para atender ese gasto. Entonces, las tres partidas que tenemos actualmente en el presupuesto 2022 son esas tres partidas y por ese importe. En realidad, ese gasto no se va a utilizar porque, por mucho que corramos en la licitación, los tiempos son los que son. Entonces, ese contrato se adjudicará y se iniciará la prestación posiblemente el año que viene. Entonces, será en el presupuesto 2023 donde ya habrá que consignar una partida ya adecuada a la naturaleza del contrato. Es decir, tendremos que tener una única partida para pagarle a la empresa todos los servicios que presta y no como lo tenemos ahora. Ahora tenemos una partida para el alumbrado, otra partida para el mantenimiento, otra partida para los festejos, la fiesta, ¿vale? Entonces, pero yo digo que ahora mismo nosotros podemos iniciar este expediente de contratación porque ahora mismo tenemos crédito diversificado en el presupuesto, pero existe un crédito con el que supuesto de que el gasto se generara antes de que acabara el año podríamos hacer frente a él, pero que lo normal, dado los tiempos, que el primer gasto se genere ya en el 2023. Entonces, en el presupuesto de 2023, pues las previsiones iniciales tendrá que ir sí o sí una partida para atender a los gastos que se deriven de este contrato, que será una sola partida. Sí, y una pregunta antes de si me interesa un voto, porque me han salido las dudas de leerla, ¿no? Y que si se puede contestar, si no, no. Eso sí es jurídica, ¿o es? No, no, no es jurídica, es política, es cuestión de que me la conteste el alcalde a ver lo útil. Y digo para que también los ciudadanos que puedan ver esto y el resto de concejales, que alguno no se acuerde, pues. Le comento la primera. En el proceso de constitución de la empresa mixta de servicios en Selva, se creó una comisión de estudio donde estaban representados todos los grupos políticos municipales. Y en el pliego administrativo se incluía un comité de expertos. Aquí parece que va la propuesta, pero bueno. En este caso me la voy a ahorrar porque ya me ha comentado usted lo del comité de expertos, pero bueno, no va en el pliego. No va en el pliego, después será el que más. ¿Cómo se hará eso? El más. No sé, yo el pliego no voy a entrar mucho en el pliego. El pliego tiene muchas páginas y no voy a entrar para no desvirtuar mucho el mensaje, porque al final vaya a probar esto y bueno, ya está, ¿no? Pero por lo menos algunas cosas que queden claras. El comité de expertos, cuando se creó la empresa mixta, la creé yo como alcalde, lo cual no me arrepiento, porque ahora le voy a preguntar una cuestión relacional. Se creó un comité de expertos 2 años antes, una comisión de trabajo de todos los grupos para preguntar en esas comisiones. Y llega un pleno y tardas 3 horas, que la mayoría de los madrileños ni se enteran, y los que en medio no enteramos, yo medio me entero porque modestamente medio, pues para no alargar mucho los debates. Pero bueno, simplemente que yo cuando creé la empresa mixta se creó una comisión con los partidos políticos y un comité de expertos, iban en pie. Le pregunto, ¿por qué no solicitó 3 ofertas a diferentes empresas para hacerle estudio de viabilidad económico-financiera como le obliga la base 20 de ejecución del presupuesto? ¿Está el presupuesto? Yo el día 8 de febrero no estaba, que vi el expediente. El día 8 de febrero no estaba. Los 3 presupuestos, ya le dije, estaba y yo incluso aquí le dije, mire usted, yo sí los tengo en mi ordenador, si no se lo he pasado a la señora secretaria. Yo estoy dando una realidad objetiva, yo, ya que no doy su palabra, yo lo que digo, el día 8 de febrero no estaba. Esta pregunta la señora secretaria la voy a leer y se la puedo pasar si quieres ahorrar de escribir. Como estaba comentando, el pasado 8 de febrero estuve viendo el expediente que existía hasta la fecha sobre este contrato. ¿Dónde está el estudio elaborado por el Ayuntamiento del Alumbrado Público Exterior, como decía, al que hacía referencia a la memoria justificativa de la concesión del servicio que se trajo a este pleno el pasado 16 de diciembre? En el 16 de diciembre, lo que pasa es que hice un recurso y parece que era extemporáneo, iba todo esto, ¿no? ¿Dónde está ese estudio? Al que hacía referencia esa memoria, que curiosamente lo hace una empresa, que me imagino que optará, igual que otra, me imagino que habrá algo tenido que ver con los pliegos, o algún amigo de Gójar, creo que es el pueblo, el que ha hecho un estudio por aquí que lo he visto, Gójar, creo que es un pueblo de Granada, ¿no? Una consultoría que he visto yo por ahí, que además se han equivocado en el escudo del pueblo, salvo que se haya cambiado, yo no me haya enterado.
Han puesto un escudo del pueblo que no es. Pero bueno, es, en concreto la pregunta, al que se refiere la memoria, ¿dónde está ese estudio? Yo estudio elaborado por el ayuntamiento. Eso hacía mención, que la tengo, se lo puedo enseñar aquí. En la memoria, nosotros, en el pleno. Como ayuntamiento no tenemos para hacer ese estudio, ese estudio se encargó. Es que decía esa memoria, no, pero una cosa la memoria dice, esa memoria que la tengo por aquí, la misma que me trae el pleno y la misma que posiblemente pregunté, dice textualmente, decía la memoria, el estudio elaborado por el ayuntamiento. Yo estoy preguntando a base de. Elaborado por una persona que el ayuntamiento lo encargó. Pero es que no estaba en el día 16 de diciembre, no estaba, ¿verdad? No estaba, porque el expediente, de hecho el recurso que yo hice, iba fundamental en una cuestión de eso. Yo ya le he dicho antes que todo se ha hecho rigurosamente. Bueno, con los técnicos. Yo estoy preguntando, es su versión, yo estoy preguntando para que se me aclare. No había una comisión antes, sino estas cuestiones. Bueno, porque además yo entraré ahora en la reunión política del modelo, sin problema. Eso por ahí. Y sigo. ¿Cuál es el motivo de incluir en el pliego de cláusula administrativa la posibilidad de ceder el contrato? Cláusula 29. ¿Cuál es el motivo? Es que no. Si hay un contrato a 15 años, se supone que, que el mercado, que además el mercado va a actuar y demás, esto que es un pase aquí con este contrato, se monta una consultoría, no lo sé, viene una empresa, esto tal, no sé, ¿por qué se pone? No es que no lo comprendo, no lo comprendo, no, simplemente pregunto, como hay una comisión, insisto, no hay una comisión, pues pregunto por qué se pone. No hay la posibilidad de acceder al contrato. No hay la posibilidad de acceder, ¿no? De acceder al contrato, es decir, gana el contrato y ya se lo vende. No hay la posibilidad de acceder. Sí, pero que eso no se lo puede acceder a nadie. ¿Cómo que no? Pero si no se puede acceder, si no hay la posibilidad, no hay la No. No. ¿Cuál es el motivo de incluir en el pliego la posibilidad? La posibilidad de acceder al contrato. Es decir, una empresa que hace su estudio exhaustivo de economía, bien, bien, porque se mueve el dinero. Y ahora, mañana o pasado, puede ser el contrato con la garantía que dice la ley de contratos. Tampoco, ni la sé ni me interesa, porque yo no soy experto realmente de derecho administrativo, ni quiero serlo. ¿Cuál es el motivo? Hombre, pronto al gobierno, a ver, en este caso, que es el que ha puesto el pliego. Yo no entiendo el pliego. No, yo he puesto el pliego, ya he dicho que jurídicamente y técnicamente no lo sé, por lo tanto, para eso está. Contestaremos hasta donde se pueda y lo que no, hágalo por escrito y le contestaremos. Pero no lo sé. Y que el pliego, que luego, si hubiera una comisión de estudio. Le consultaremos a la empresa por qué motivo se ha puesto el pliego. ¿A qué empresa lo ha hecho? El pliego. ¿Qué es técnico? Pues se supone que el pliego lo presenta el gobierno, con los servicios internos. Lo hacen los técnicos del ayuntamiento. Y bueno, ¿de dónde se ha tirado para sacar el pleno? Ya que está la secretaria aquí, que no pasa nada. ¿De dónde se ha tirado? No se ha tirado una manera de hablar. ¿De dónde se ha contratado la empresa? Está el pliego de prestigio. Eso me estoy preguntando. El pliego de prestigio es técnico, como su propia palabra. Tu derecho a saberlo. Es muy técnica y requiere de la elaboración. Se ha contratado una empresa externa. Se ha contratado una empresa externa para redactar los pliegos. Es la misma que ha hecho el estudio. Ah, la misma. ¿Qué empresa es? Lo pone en el dedo. Consultora integral. De... Ahí lo pone, consultora integral o algo así, o consultora integral. Y si el contrato menor se ha seguido el procedimiento, yo digo si le puede contestar de paso, se ha seguido el procedimiento, de pedir tres ofertas. En el y contrato cosas. Originario iba todo incluido. Ya. Bueno, hay que preguntarle. Ya, si os parece, pues, si podéis tomar nota, yo me lo escribo el correo. Yo creo que eso está cogido de la propia ley de contratos, que es una posibilidad. Ley de contratos da esa posibilidad, pero que no veo. Que no la veo como gobierno, es decir, si viene una empresa, se da el contrato. Es igual que lo den selva, viene aquí, la empresa acciona, y si hubiese metido el contrato, le dice, no, yo mañana la puedo hacer el contrato. Cuadra mucho, pues una empresa que viene a quedarse 15 años. Sí, no quiero demorar mucho. Al final de la memoria justificativa se dice textualmente, se conseguirán los ahorros energéticos y económicos que se pretenden. ¿Nos puede informar cuáles son esos ahorros energéticos y económicos? Porque ha dicho usted 200.000 euros. Yo la verdad es que no lo he visto por ahí. Ese guarismo de decir, se ahorra 200.000 euros, yo no lo he visto. Estoy muy espeso y no lo he visto. Pues ¿dónde están los 200.000 euros? En el expediente. No, en el expediente me lo he leído. Puedo decir de memoria los folios que tiene que... El folio donde se ha equivocado la empresa esta, que por cierto, informe,
se ha metido ahí un informe de marzo del 91 que no estaba en diciembre del 21. Que la empresa de consultores que se ha equivocado. Sí, podría haberse molestado al consultor en mirar el escudo del pueblo, o sea, porque se haya cambiado. No, lo que tengo aquí el escudo. ¿Cómo que no va a entrar? Ahí denota la. Bueno, yo digo como profesionales. Te encargo un trabajo, y yo no me da la calle, a mí me encargo un trabajo de. Eso está lo técnico, ¿no? Para pero quiero decir simplemente. ¿Cuáles son los ahorros energéticos? Usted dice 200.000 euros. Tiene aquí, yo no lo he visto. De verdad no lo he visto. Hombre, me imagino el alcalde o el consejo concejal que lleva estos temas, se lo habrá trabado y buscará los papeles rápidos. Yo no lo he visto. Que está en el expediente que pone ahorro 200.000 euros. En los 15 años, 200.000 euros. ¿Y dónde están los datos de que se parte? Los datos económicos de decir, bueno, esto es el gas. Pone algo del año 20, algo así, pero no pone exactamente. Pero no pone cantidades. No pone cantidades. Se habla del consumo desde el año 20. Pero no pone cantidades. En esta, es que yo me he leído. Pero bueno, el consumo anual, más o menos. Pero no lo pone. Cada año. Yo creo que lo pone. Pagaba 70 y ahora paga 50. Pero ¿por qué no va? Es decir, es una cuestión de transparencia. O sea, que creo que si lo pone un momento. No tengo prisa ninguna. Te lo digo. Yo no tengo prisa ninguna. Estamos aquí. Para que esto, si se crea una comisión, todas estas preguntas, pues de paz más rápida y demás, ¿no? Pero bueno. Ya, también se puede venir y preguntar antes y también antes va más rápido. Pero antes cómo, pero bueno, antes cómo, si los plenos ordinarios se te van a terminar de preguntar, además, esto no se puede preguntar por telepatía, ¿no? Hasta que no tenemos José. Vamos a ver. El archivo PCAP definitivo. ¿Vale? Sí. Ahí viene en la página. Ya va uno por el definitivo y otro sin definitivo. Vale, yo recibí cuatro archivos. Sí, ¿no? Sí. Eso, yo me he ido al definitivo. Vale. El definitivo en el pliego de declaración administrativa o técnica. Pliego de declaración administrativa particulares para el contrato de concesión de servicios de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Villanueva de Gaida por procedimiento abierto. Y ahora, se va a la página. Esto es lo que pasa, que son muchas páginas. Página 10. Página 10, y pone el guarismo exacto. Pone el valor estimado del contrato, tenerlo dispuesto, el artículo 101, concordante de la ley 9 de 2017, de 8 de noviembre, y pone P1. P1, que viene aquí. Gestión energética. Incluso en la página 11. Gestión energética. 72.335 euros más IVA. P2, mantenimiento, 30.250 euros más IVA. P3, la garantía total, 5.129,25 más IVA. Y el P6, alumbrado festivo y navideño, 18.100 euros más IVA. Pero eso que cuesta, ¿no? Es que a partir de ahí es donde se hace el valor. ¿Vale? Otra pregunta. ¿Por qué no se sigue una garantía provisional en el pliego de cláusulas? Cláusula un décimo, una garantía provisional en el contrato. Se sigue después, ¿no? Bueno, una provisional se la sigue una vez que han anotado. Sí, al sí, pliego. Lo he leído. No, pero sí, es la definitiva, no la provisional. La un décima. ¿Sabía exigirlo? No, no, la garantía, ¿no? De que no venga nadie. Pero que si no es exigible, entonces por lo digo que se exige. Sí, pero es para que el contrato sea más. Vale, más. Ya ha dicho que eso lo ha dicho, que lo han hecho los expertos, él no lo habrá expuesto. El único experto que estoy viendo. No se necesita, si no
habrían puesto. Sí, la última pregunta. A no ser que haya sido una denuncia, ¿no? La última pregunta. ¿Va a ordenar y adoptar la medida oportuna como presidente de la empresa mixta de servicios para que en Selva se presente este contrato? Le tengo que recordar al alcalde, igual que al resto de los concejales del gobierno, que a los estatutos de Enserva este modelo se lo puede llevar perfectamente. Pues lo puede, se puede presentar. Es decir, se podía ahorrar todo el proceso y demás, y además el 51% de beneficio o el ahorro, etcétera, quedaría en el POR. No. ¿Y la inversión que es necesaria para...? Pues lo mismo una empresa, si para eso se constituye una empresa, no era para la famosa venta de agua. La inversión necesaria para hacer frente a este contrato, ¿cómo lo hacemos? Hombre, yo creo que seguramente... ¿21-49 también? Por lo que convenga, pero se queda el beneficio y el trabajo posiblemente. Vale, y invertimos 2 millones. Bueno, yo termino. La pregunta es, usted dice que se presente en Selva, ¿vale? Sí, no, creo que se presente, se podía haber hecho en Selva. Vale, que me parece. No me lo diga a mí, si usted es presidente, si es que. Perdón, o termino usted, empiezo, que me da igual, pero es por respetarme. Simplemente eso. La empresa mixta, si os leéis los estatutos. ¿O se lo ha repetido 40 veces? Para que se sepa que están los estatutos. Y este procedimiento se podía ver jurídicamente montado para que se quedara el modelo. Que ojo, que yo estoy de acuerdo con el modelo. Pero claro, estás diciendo se podía haber montado. Claro, se podía haber montado nosotros el gobierno. ¿Haber hecho un preparado? Montado, perdón, es una manera, pero montado entre comillas. El procedimiento escrupulosamente administrativo bien hecho. ¿Cómo? Que yo hablé con Amancio y dice, hombre, nosotros somos de Luz. Nosotros nos podemos presentar ahora, pero más bien, a Luis, cosas de esas, no. Mira, ayer me molesté, le puedo dar el teléfono ahora mismo si queréis, si toméis, saco el móvil. Ayer llamé a una empresa idéntica a la de Algaida que está en Molina de Segura. Pero vamos a ver. No, es que no me corte. Es que me está cortando, yo usted lo he respetado cuando hablo. No, es que no me ha dejado terminar. Antes no me ha dejado terminar. Si hablas tú solo y no diste rebate, no sé. Se van acumulando las cosas, se van acumulando. Un poquito que te conteste, tú le contaste, te sabes. Que no hemos visto la boca desde que hemos llegado a una empresa de agua, no una empresa de luz, no sé. Vamos a empezar por el principio. El principio es ese. La inversión que tiene que hacer una empresa que no es de luz. Para empezar, tendrá que adquirir el material, tendrá que contratar al personal. O coge al personal que tenemos en reserva. Un fontanero y a los jardineros. Vamos a ver. A montafarola. Ahora, cuando todo eso se haya hecho, a partir de ahí, la inversión de 2 millones y pico de euros, ¿de dónde la sacamos? Que se presente. Es que es muy fácil decir que se presente en Selva. Que se presente en Selva. ¿Con qué se presenta? ¿Tiene los técnicos? ¿Tiene los recursos? Sí, determinado. Muy rápido. Además, por favor. El primer punto que ha dicho el portavoz pone empresa del agua, que no es empresa del agua, empresa municipal de servicios. Servicios que no se dieron a desarrollar todos, como puede ser el tanatorio, el cementerio, etcétera, que están en los estatutos. Empresa de servicios, es decir, no es solo del agua. ¿Cómo se la inversión? Pues igual que la empresa que va a venir de fuera se buscará la vida o con préstamo de capital propio. Tenga usted en cuenta que el socio privado o cualquier mecanismo jurídico de acompañar la empresa que venga con el SEBA, es decir, que algo se quede en el pueblo, incluso el trabajo, porque si esto se planifica bien, pues se trae, no se monta, de una manera, se trae jurídicamente bien, sin tiempo, pero haciéndolo bien, y la empresa se podía gestionar esto. Y le digo que ayer llamé, le puedo dar el teléfono directo, lo puedo enseñar, a Sercomosa, empresa que se fundó en el año 90, con 51% capital público y 49% privado, y lleva esto allí en ese pueblo, que es un pueblo más grande que este, y lo lleva.
y lo llamé por lo mismo, para hablar con datos reales. Lo llama. Otra cosa es que no se quiera el gobierno ya. Es toda la cuestión, pero bueno, pues. Pero es que no es que queramos nosotros, vamos a ver. No, pero no, pero es quien gobierna. Si yo estoy sentado, seguramente no se trae esto aquí. Seguramente lo más, seguramente la empresa lo estaría haciendo. Bueno, eso ya será por ver, ¿no? ¿Por qué no? Será por ver. Pero bueno, en definitiva, termino. Con otras cosas no ha podido hacer, no lo ha hecho. Empezamos a abrir el abanico, pero vamos a hablar de cosas. Termina usted, por favor. Si abrimos el abanico, bueno, voy a terminar ya. Ya he terminado las preguntas y demás, y que menos, ¿no? Que por lo menos que nos vemos. Si tiempo no se le ha dado. Sí, hombre, estaría ya bonito que no se pudiera ni hablar aquí en este país. No me puede quejar. Que no me puedo quejar, pero yo no me estoy quedando, yo estoy ejerciendo mis derechos políticos democráticos, a ver si nos enteramos. ¿Vale? Y ya voy a terminar. Muy simple, el voto va a ser que no. Que no, pero ¿por qué? Me creo el modelo. Me lo creo. Sí, mire usted, y que coste nada porque voto que no. No se ha contado con los grupos municipales. Nos hemos ahorrado hasta media hora aquí de charla. 40 minutos. 42 minutos, exactamente. Irregularidades en el procedimiento que se han llevado hasta ahora. ¿Como cuáles? El estudio de viabilidad que fue un... Además, usted se le escapó y está grabado. No. Esto lo vamos a ahorrar porque la propia empresa después lo vale, dando a entender, vale, está grabado, gracias a Dios está grabado. ¿A los beneficios? No, está grabado, eso es que se tira del pleno, se lo digo a usted, señor, y se puede ver todo el pueblo. Vale, dice, no, esto va después. ¿Qué empresa viene a hacer un trabajo gratis? Bueno. Pues es que esta empresa no viene gratis. Y después, lo que es fundamental es... Esta empresa no viene gratis. Sí, vamos a dejar porque no termina. Pero no, el estudio de habilidad digo que será gratis, pero bueno, y termino. Este servicio lo podía llevar perfectamente la empresa municipal de servicios, creando empleo y creando dinero que se quede en el pueblo, así de simple. Ese es el voto que no. En el modelo estoy de acuerdo. Pues, muy bien. ¿Vale? Pues vamos a proceder al voto. Voto a favor. En contra. Vamos al siguiente punto. Punto 3. Aprobar. Inicialmente se procede expediente modificación de crédito número 13/2022 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito. El pleno de 20 de abril de 2022 de la Excelentísima Diputación Provincial, en el punto número 6.1, acordó la aprobación del Plan de Asistencia Económica Municipal 2022. Tercera fase, otorgándosele a este ayuntamiento una ayuda por importe de 170.000 euros. Asimismo, en pleno del 20 de julio de 2022, en el punto número 6.1, acordó la aprobación del Plan de Asistencia Económica Municipal 2022, quinta fase, otorgándosele a este ayuntamiento una ayuda por importe de 41.000 euros. El Plan de Asistencia Económica Municipal, PAEM 2022, quinta fase, al igual que sus predecesores, tiene como objetivo contribuir a la reactivación de la economía malagueña como pilar fundamental para paliar las consecuencias que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha ocasionado en nuestra sociedad, mediante la financiación de actuaciones desarrolladas por los entes beneficiarios en la realización de obras y actividades que contribuyan a mejorar las prestaciones de servicios a la ciudadanía, a través de transferencias de fondos incondicionados a beneficio de las mismas, es decir, del Ayuntamiento del Municipio y las entidades locales autónomas pertenecientes a ambas categorías a la provincia de Málaga de población inferior a 5.000 habitantes. Estos fondos, que configurados como un sistema incondicionado de financiación, se han distribuido mediante un criterio genérico de reparto, han de servir para nivelar los respectivos estados presupuestarios de ingresos y gastos de los entes señalados. Considerando que estamos ante la asistencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existía crédito en el vigente presupuesto de la corporación, o bien nos encontramos con créditos que han resultado insuficientes, especialmente en el caso de las partidas de inversión por la subida del precio de los materiales, o porque ha habido que hacer modificaciones en algunos de los proyectos, y sobre todo por el aumento de los precios en general, que ha provocado que en muchas de las partidas de crédito hayan resultado insuficientes, con lo cual se consideraba necesario suplementarlas. Por lo tanto, dado que ahora se dispone de nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos, considerando que se emitió memoria del alcalde en la que se especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación, visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como el informe de intervención, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno
del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 13/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle. Esta modificación se financia con nuevos y mayores ingresos correspondientes al Plan de Asistencia Económica Municipal 2022 de tercera y quinta fase en los siguientes términos. Vale, dando de alta a 211.000 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Aquí quisiera indicar que los créditos extraordinarios en la partida 342-619-04, ahora el lugar que ha pedido saludable sería reposición. ¿Vale? Que arreglar una reposición de parte de ellos saludable. ¿Hay alguna objeción? Sí, el sentido de voto es en contra porque, bueno, no se ha tenido en cuenta la opinión y el criterio de los grupos de la oposición. Evidentemente, en mayoría absoluta pueden destinar el dinero de la ayuda de Diputación donde crean conveniente, entre los que destinan, por ejemplo, 4.000 euros, ¿no?, a gastos protocolarios representativos, 9.000 euros, por ejemplo, a mantenimiento de aplicaciones e informática. Entonces, el sentido de voto es en contra. Yo tengo una pregunta de la propuesta. 11.671,71 consorcio y parque maquinaria, ¿eso de qué? Eso es, cuando el parque maquinaria viene aquí está 20 días o 18 días, lo que le corresponde. Unos días más. Exactamente. Para que salgan los campos que están. Y otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles, 17.000 euros. Ese es el 2,8% del IVA del año anterior. Que lo estamos nosotros. El IPC. Pues yo tengo otra cosa. Lo de los gastos protocolarios de Acaro, esos son gastos, no es de la corporación. Son los gastos de los que tienen que traer los artistas a la feria. Lo que es el día de la patrona, el día de la Guardia Civil, esos son los gastos. La invitación a la mesa a los vecinos. A los vecinos. Todo eso va a ir en esos 4.000 euros. Bueno, a partir de la fiesta, está la, en negativo. En 10 días de esa partida. Ni kilometraje ni nada de la gente. No. Pero bueno, vamos a pasar a otro. ¿Voto a favor? ¿Contra? Punto cuarto. Dar cuenta al pleno de la ejecución trimestral del presupuesto 2022 correspondiente al tercer trimestre de 2022. Punto 5. Dar cuenta al pleno del periodo medio de pago correspondiente al tercer trimestre de 2022 sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad, que es de 6,11 días. Y punto 6. Dar cuenta al pleno de ejecución del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2022. No habiendo más puntos, se levanta la sesión. Muchas gracias.